Buenas noches. Ahí veo a Omar, ¿verdad? ¿Sí me escuchas bien, Omar? Nada más estoy haciendo prueba. ¿Me escuchas bien? Ok, perfecto. No tienes audio. Quería hacer la prueba nada más de audio. Muy bien. Entonces vamos a esperar a 3 minutitos más, que sean 8:05, y si no, pues iniciamos el webinar. Buenos días, Luis. Buenas noches, Luis Fernando. Estamos dando unos minutitos. Ahorita iniciamos. ¿Me puedes confirmar ahí, Luis Fernando, si me escucho bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro que sí. Ah, perfecto, muy bien. Nada más quería corroborar eso. Ya vamos a iniciar. Como quiera que sea, este es un webinar que se graba y luego se sube a la red. Entonces, no hay tanto problema si somos pocos. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor. Vamos a dar el webinar Masterclass de Simulación de Monte Carlo. Esto correspondiente al programa Master Black Belt, que se va a llevar a cabo iniciando en agosto ahorita. Les comparto un poquito más de la información. Entonces, permítanme, déjenme compartir la pantalla. Y si me pueden ahí confirmar si ya ven ahí mi información. ¿Ya se ve? Perfecto. Ok. Veo que ya se ve, ya me escuchan. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Este masterclass se refiere a la simulación de Monte Carlo, que es un tema de los que se cubren dentro de la certificación internacional Six Sigma a nivel Black Belt. El tema de la simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Pues obviamente comprende que ustedes en el nivel Green Belt ya hayan visto cuestiones de las pruebas de hipótesis, de la NOVA y de la regresión. Aquí vamos a estar enfocados a la simulación de Monte Carlo. Quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Zamora. Llevo más de 18 años trabajando como consultor senior en excelencia operacional en todas las metodologías de Lean Six Sigma, Kaizen, calidad, productividad, proyectos, etc. ¿Sí? Actualmente me desempeño como consultor senior
Y parte de mi trabajo, pues, es los procesos de certificación, los entrenamientos, las asesorías en planta, ¿verdad? Todas las estrategias de excelencia operacional, etc. Tengo una certificación Master Black Belt por la ISCP, una Black Belt por General Electric, tengo certificación Kaizen Manager, estudié ingeniero mecánico electricista con maestría en administración. He asesorado más de 300 proyectos de mejora continua, desde la cuestión Lean Six Sigma, calidad, productividad, administración de proyectos, y he trabajado en empresas de varios ramos, giros, como el automotriz, metalmecánica, la electrónica, alimentos y bebidas, farmacéutica, de servicios, retail, etc. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Ese es un poquito de mi background. Las empresas que ven abajo son solo algunas a las cuales yo he tenido oportunidad de dar asesoría. Y también parte de mis actividades es catedrático. Doy algunos diplomados y materias en la bancaria comercial, en el TEC de Monterrey y en la Universidad de La Sabana en Colombia. ¿Verdad? Es un poquito ahí de mi información. Ok, entonces vamos a ver el concepto de la simulación de Monte Carlo. ¿Sí? La simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Breve, poquito de concepto histórico, de marco teórico, ¿verdad? Viene del famoso casino de Mónaco. ¿Sí? La simulación de Monte Carlo es generar muestras aleatorias repetidas para simular datos de un determinado modelo matemático y obviamente evaluar los resultados. ¿Por qué era importante hacer este tipo de simulaciones? Bueno, porque en la década de los 40, ¿verdad? Donde ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial, los científicos trabajaban en la creación de la bomba atómica. Ahorita muy, muy ad hoc con la película, ¿verdad? No la he ido a ver, pero dicen que está buena la de Oppenheimer. No me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? El creador, sí, Oppenheimer, creo. Y bueno. Entonces trabajaban en la creación de la bomba atómica y utilizaron para calcular el modelo de Monte Carlo las probabilidades de la fisión de átomos de uranio que provocara una reacción de fisión en otro. Obviamente, como estamos hablando de que necesitábamos hacer pruebas, pues obviamente el uranio no se da en la esquina, entonces hay mucha escasez, no convenía aplicar el método experimental de ensayo y error. Entonces, los científicos descubrieron que siempre y cuando crearan suficientes datos simulados, podríamos calcular las probabilidades fiables y reducir la cantidad de uranio necesario para las pruebas. Entonces, al final del día, cuando estamos haciendo investigación, ¿sí? Método científico, requieres probar mucho. Y no necesariamente es decir prueba y error, sino que estamos usando los modelos estocásticos, estamos usando la probabilidad, la estadística, metodologías como 6 sigma, pues para poder hacer una predicción de un modelo matemático. ¿Sí? Entonces, la simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Pues es repetir o duplicar características y comportamientos en un sistema real. Ustedes saben que en un sistema real nosotros tenemos entradas y tenemos salidas. Entonces, lo que tratamos de hacer con la simulación de Monte Carlo es imitar el comportamiento de las variables reales para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo vamos a tener una salida a través de la simulación. ¿Dónde se aplica la simulación de Monte Carlo? Bueno, podemos, ¿verdad?, ayudar en el resultado de toma de decisiones. Se puede usar la simulación de Monte Carlo para pronosticar resultados financieros o estimar los plazos de los proyectos, sobre todo en la cuestión de tiempo y variación de recursos. No es lo mismo tener 10, 50 proyectos que simular 100.000 proyectos, o ver cómo podrían ser los resultados financieros con una simulación, no sé, de 100.000 trimestres. ¿Sí? Trimestres donde vamos a tratar de predecir resultados financieros, a pesar de que no vamos a esperar a que ocurran 100.000 trimestres para ver el resultado. Recuerden, es una simulación.
Aquí, ¿qué nos compete en Seis Sigma? Comprender la variabilidad de un proceso o sistema. Recuerden que nosotros tenemos y igual a f de x. Y en el y igual a f de x, las variables de entrada son las variables causa o las variables de proceso que me dicen cómo es el comportamiento de una salida. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tratar de hacer con el modelo de la simulación de Monte Carlo, hacer una predicción, ¿verdad? De 100 mil, un millón de datos o millones de salidas, cuando solo tenemos unas cuantas, ¿verdad? Pruebas. 30, 50, 100 corridas, 100 prototipos, 50 prototipos. Es como se puede ver una simulación como si hubiéramos fabricado 100 mil productos. Obviamente eso me va a ayudar a comprender la variabilidad de un proceso, me va a ayudar a detectar problemas entre un proceso o sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las variables que más contribuyen a la variación con una simulación de Monte Carlo? Pues obviamente donde requerimos muchas corridas, pero con pocas pruebas, pocos prototipos. ¿Sí? Este también se usa mucho en diseño para Seis Sigma, donde tú vas a hacer un diseño de un producto, no sé, una bomba de combustible, un procesador, vas a hacer un ensamble de un amortiguador, etcétera. Entonces quieres hacer la simulación de cómo va a ser el comportamiento a muy largo plazo. Haces la predicción. Puedes usar simulación de Monte Carlo. Entonces, al final del día, lo que hace Monte Carlo, ¿verdad? Pues es ayudarme a predecir a largo plazo cómo sería un sistema. En Seis Sigma lo vamos a trabajar bajo el concepto Y igual a F de X. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cuáles son los pasos muy generales del enfoque de Monte Carlo? Dependiendo del número de factores o X que intervienen, las simulaciones pueden ser muy complejas. Sin embargo, en forma de procedimiento, todas las simulaciones de Monte Carlo incluyen cuatro pasos. ¿Sí? Entonces, los cuatro pasos para aplicar la simulación de Monte Carlo. El primero es identificar la ecuación de transferencia. Obviamente, para identificar la ecuación de transferencia, pues tenemos varias herramientas en Six Sigma, como podría ser el diseño de experimentos, podría ser la línea base, podría ser la regresión múltiple, que me ayudara a entender una ecuación de cómo va a ser mi modelo. Sabemos que en el mercado, ¿verdad? Bueno, en la física, en la química, puede haber muchas fórmulas. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. Si el y igual a f de x se aplicara, diríamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Obviamente, esta es una ecuación determinística, ¿sí? Que está bajo un proceso ideal. Si ya tendríamos una ecuación en base a la fuerza de contacto de un objeto, masa por aceleración, tendríamos que agregar el error, el modelo probabilístico. Algunas variables que tienen poco impacto o la variación inherente e inclusive el sistema de medición. Entonces, obviamente necesitamos encontrar una ecuación de transferencia. Ese sería el paso uno. Obviamente, para encontrar dicha ecuación, pues sí necesitamos las herramientas que se ven en el Greenberg. Luego, definir los parámetros de entrada. ¿Sí? Los parámetros de entrada son las X. ¿Sí? En este caso, si la Y es fuerza, las X son masa y aceleración. X1 y X2. Estos parámetros de entrada van a variar. Tú optimizas la Y a una fuerza de contacto que requieras. 500 newtons, 300 newtons, lo que tú quieras. Entonces, optimizas la masa por la aceleración. ¿A cuánta masa y a tanta aceleración tú tienes esos 300 newtons, 350, 500? Lo que requieras para mover algo. ¿Sí? Entonces, las X deben estar seteadas al valor ideal que tú buscas en tu Y. Claro, obviamente con una tolerancia. Definir los parámetros de entrada
quiere decir que estás optimizando tu salida. Ahí, si se fijan, todavía no estamos propiamente aplicando Monte Carlo. ¿Dónde ya empezamos a aplicar la simulación de Monte Carlo? En el paso 3. Con esos parámetros de entrada que optimizan a la Y fuerza, entonces aquí es donde hacemos la simulación. Entonces, si tengo 30 corridas, 50 corridas de este modelo, segunda ley de Newton, entonces la simulación la voy a hacer sobre 100.000. Es como si yo hiciera 100.000 corridas de masa por aceleración en las variables de entrada. Y con esas 100.000 simulaciones de masa y aceleración, yo voy a obtener 100.010. 100.000 salidas simuladas. Nada más que estas son calculadas en base a la simulación de las entradas. Cuando simulamos, ya hacemos el cálculo de las 100.000 yes que fueron en base a la simulación de las 100.000 entradas de masa y aceleración. Entonces, ahora sí analizamos la salida del proceso, pero ya es una salida que te da más confianza porque es como si hubieras tú simulado 100.000 prototipos cuando en realidad solo lo hiciste con unos cuantos prototipos, 50, 30, 100, para saber cómo se va a comportar a largo plazo tu salida. Y obviamente esos serían los 4 pasos que nosotros usaríamos para la simulación de Monte Carlo. Obviamente se oyen muy sencillos, pero son complejos. Ya de entrada, identificar la ecuación de transferencia en un proceso no es tan sencillo. Esto es porque ya hay libros, ya en la física clásica, ya está este modelo determinístico, que puede ser probabilístico, obviamente. ¿Verdad? Pero pues ya Newton se quebró la cabeza para darnos ese modelo de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya tenemos algo. Pero en los procesos donde tenemos máquinas, donde tenemos materias primas, donde tenemos factor humano, donde tenemos settings de velocidades, de presiones y todo, pues tienes que encontrar la ecuación de transferencia. Son los 4 pasos para la simulación de Monte Carlo. Bueno, en base a eso, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo sería la simulación de Monte Carlo con estos 4 pasos. Obviamente, pues este es un masterclass, es un webinar, todo esto se hace muy rápido. Pero para que vean más o menos cuáles son, a forma muy general, la ecuación de cómo se hace el método de simulación de Monte Carlo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un proceso donde mi Y de salida es el espesor de émbolo de una fabricación de jeringa por un proceso, ¿verdad? En este caso de moldeo de plástico. Entonces, una de las características críticas es el espesor del émbolo. ¿Sí? El espesor que lleva la jeringa, que tiene un target de 0.5. ¿Sí? Y en este caso vamos a poner 2 variables, que es la velocidad de inyección y la presión de inyección, ¿verdad? Que van a explicar el thickness. Y vamos a setear una variable, que es el barrel temp a nivel low. Obviamente esto yo lo hago por tiempo, pero la variable también de low, de high o low, de esta presión de barrel, podría ser analizada. En este caso, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Yo solo lo voy a hacer con 2 variables de entrada, que es la velocidad y la presión, y mi salida es la Y, el espesor. Me voy a llevar estos datos a militar. Y entonces, la Y es mi variable de salida, es el espesor de émbolo. Y mis X, que yo voy a tratar de predecir el modelo, es con una de velocidad y un setting de presión, que esto se le llama línea base o muestreo. Ojo, esto no es un diseño de experimentos, es un muestreo de 46 jeringas. Que se midió la Y espesor, pero en base a la variación de las X, que es la velocidad. Entonces, ¿qué te dice los pasos de Monte Carlo?
identificar la ecuación de transferencia. Bueno, ¿cómo identifico la ecuación de transferencia? Pues como yo veo que tengo una variable continua y dos variables x discretas, pues voy a correr una regresión en mi interno. Entonces creo una regresión donde mi y se llama espesor, ¿sí? Y mis x son la velocidad y la presión. Si le damos OK, bueno, puedo decirle que me dé el pareto de importancia de las variables. Y aquí podemos ver que el Minita me hace todo el modelo de regresión y me dice cuáles son las variables más importantes. Déjenme hacerle un zoom. Pues vean cómo aquí el Minita te da el pareto. Y de acuerdo al pareto de importancia, las dos son muy importantes, son hipótesis alternas. Vean cómo el pareto excede a la hipótesis nula, pues quiere decir que las dos variables son importantes. Y aquí, si se fijan, aquí yo ya tengo la ecuación de regresión. Esta podría ser una potencial ecuación de transferencia. Potencial. Pero, ustedes por ahí ya llevaron su curso de Green Belt, ¿verdad? Y si no, pues esto se refuerza en los temas del Black Belt. Pues, como podemos ver, no es del todo adecuada la ecuación de regresión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de predecir la salida, thickness, en función de una ecuación múltiple en forma lineal. Y la R cuadrada ajustada de este escenario es del 80%. O sea, el error del modelo es 20%. Entonces quiere decir que solo nosotros con esta ecuación estamos, ¿verdad?, explicando a la variación total en un 80%. Cuando la variación total está hecho por histograma y frecuencias, la variación, el área bajo la curva es 100. La R cuadrada ajustada me dice que solo estoy explicando en un 80% a esta variación total con esta ecuación. Entonces probablemente no voy a hacer una buena predicción si me quedo con esa ecuación. Entonces, pues para eso vamos a tratar de tener un mejor ajuste de mi modelo. Entonces le voy a decir al militar que vuelva a correr esto. Y aquí en el modelo, yo le voy a decir, bueno, antes de eso, vamos a ver por qué no fue una buena R cuadrada. Si nos vamos al matrix plot, donde yo tengo la Y espesor y la velocidad y la presión, ¿sí? La tengo ahí. Podemos ver con el matrix plot es que al parecer las variables son lineales. No se describe una curvatura tan importante. O sea que probablemente el modelo lineal que yo tomé de la regresión estuvo adecuado. Pero la R cuadrada ajustada sigue siendo un poco baja. Entonces lo que podríamos hacer es que si yo meto modelos cuadráticos, no se ve curvatura. Ni tampoco se ve alguna parábola. Entonces, ¿qué me faltaría ajustar en el modelo de la regresión? Me faltaría ajustar la interacción. Entonces, si nosotros nos vamos al menú regresión, le digo modelo de regresión, aquí donde dice model, yo le digo al Minitab que me añada la interacción de ellos dos. Si nos vamos a darle OK, fíjense bien cómo aquí el modelo inclusive se me hace de hipótesis alterna. Sí. Y la R cuadrada ajustada prácticamente es la misma. O sea, la que estoy metiendo yo como la interacción, no me ayudó mucho. ¿Qué pasa si le doy control E y a lo mejor en el modelo, el error del modelo, yo señalo los modelos cuadráticos aparte de la interacción? Entonces vuelvo a darle. Vean cómo la R cuadrada no aumenta mucho. Inclusive aquí pues me está diciendo que no hay tanta importancia. Tengo hipótesis nulas.
Entonces no me va a quedar otra más que quedarme con el modelo lineal. Vean cómo la ecuación se hace más compleja. ¿Sí? Probablemente esa de Bartleton que quité tiene mucha explicación, pero ya la dejé fija. Entonces, cuando nosotros veamos aquí, de plano, el modelo que yo me voy a quedar, donde las dos variables son importantes, son estos dos. La R cuadrada, pues sí, sí tiene un poquito ahí de ajuste que podría modificarse, pero en este caso, pues lo vamos a trabajar con esta ecuación. Esta es mi ecuación que yo voy a usar para poder hacer la predicción. Acuérdense que nosotros queremos optimizar a 0.5. Bueno, entonces aquí se puede decir que ya tenemos el paso 1, que es identificar la ecuación de transferencia. Entonces, esta sería la ecuación de transferencia que voy a usar en Monte Carlo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo mi ecuación de transferencia. Entonces, ahora sí, con esta ecuación, yo voy a hacer la simulación de la velocidad. ¿Sí? Le voy a poner velocidad simulada y la presión simulada. ¿Qué estoy haciendo con esto? Definir los parámetros de entrada X. Entonces, básicamente, yo necesito saber cuáles son los parámetros de entrada ideales para optimizar la X. ¿Sí? Obviamente, como aquí no he arreglado el proceso, lo tengo que arreglar primero. Entonces, yo le voy a decir aquí en la regresión al militar que me haga la optimización a un valor de 0.5. Recuerden que la Y, bueno, no se los había comentado, pero la Y, el valor target es de 0.5 con una tolerancia de más o menos 0.1. Pues yo le estoy diciendo aquí al Minitab que me optimice a 0.5. Obviamente, al ser una clase de Masterclass Webinar, pues estoy yendo muy rápido, pero esto obviamente todo se ve súper detalle en el entrenamiento. Entonces le estoy diciendo a Mita que me haga una predicción. Y con una predicción me dice que la velocidad debe estar a 1.70 y la presión a 200.9. Como probablemente la presión no corre a 200.9, entonces la presión va a estar ajustada a 200. Aquí está, la ajusto a 200. Bueno. El valor máximo es 975. Bueno, pues va a quedar en 200.9 porque es el valor mínimo. Y entonces el espesor a 1.7. Aquí sí me da 1.7. Está bien, entonces que queden esos dos. Entonces lo que tengo que hacer yo, ¿verdad? Es hacer una corrida con estos valores. Es como si yo hiciera unos cuantos prototipos, ¿sí? Y que esos prototipos ya en valor, ¿verdad? Del simulador, la corrida sea input, ¿sí? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dame una corrida, a lo mejor hago, no sé, simulaciones, unos 30 prototipos a este valor de 1.70 de velocidad y a la presión de 200. ¿Sí? Y que me dé los valores reales. Como mi R cuadrada ajustada no fue tan buena, pues sí me está dando unos valores un poquillo ahí diferentes, pero bueno, vamos a dejarlo así. Pues fíjense bien, yo voy a hacer un copy-paste, nada más en este caso de las X. Ahorita no me interesa tanto la Y. Ya sé por qué me dio tan diferente.
Ya vi por qué. Porque lo tenía en ese valor. Va de nuevo. Ahí está, con razón. Es que estaba en load. Estaba en high y es en load. Ok, entonces copio. Y voy a llevarme esos datos a esta hoja 2. Voy a borrar estos porque estos estaban mal. Entonces, fíjense bien lo que hago. Voy a pegar. Y estas dos columnas de velocidad y hall pressure son las columnas que me van a servir para realizar el paso 3, que es crear datos aleatorios de las entradas. Pero ¿cómo se hacen los datos aleatorios de las entradas? Pues hay que sacarle la estadística. Entonces, aquí están mis 30 prototipos, ¿verdad? Y estos 30 prototipos son las X. Entonces, yo le tengo que decir al Minitab qué tipo de distribución siguen esos 30 prototipos. Entonces, le digo que haga una distribución individual. Primero para la velocidad. Y de una vez le voy a decir que lo haga para la otra X, que es la presión. Si se fijan, estoy analizando la distribución, pero no de la Y, sino de las X. Eso es lo que te dice Monte Carlo. Entonces, estas son las simulaciones, los modelos matemáticos. Y necesitamos ver cuál es el mejor modelo matemático que ajusta en este caso para la velocidad de inyección. Aquí con 30 prototipos no nos fue muy bien y habla de una transformación de Johnson, pero la transformación de Johnson no es un modelo matemático del masa, porque es una transformación. Pues a lo mejor sí me voy a tener que ir a las fórmulas. Y aquí tenemos una gama 3 parámetros, donde más o menos, inclusive la gama, aquí lo que está fallando un poquito es la resolución, porque vean cómo tenemos verticales. Es por eso como habría que ver qué pasó cuando hicimos el copy-paste. Pues tiene décimas y centésimas, no debería haber tanto problema para la velocidad de inyección. Muchos datos se repiten, lo que me está diciendo. Bueno, ¿qué modelo matemático agarramos? Así del que más se parezca, ¿verdad? Puedo empezar con un p-value que se acerque a la hipótesis nula, que es el 0.05. Puede, a lo mejor puede ser el smallest stream value o la Weibull dos parámetros. Entonces aquí vemos que la Weibull dos parámetros. No, se me hace que está mejor el smallest stream value. Valores extremos por el lado inferior. Se fijan, estoy tratando de agarrar el modelo matemático de cada variable. Entonces, si agarro el smallest stream value, o inclusive podemos agarrar la distribución normal, ¿eh? 0.020, está un poco corto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Le voy a decir aquí al Minitab que voy a tomar la distribución normal donde location para la velocidad. Sí, el parámetro va a ser 1.070 y la escala o la desviación estándar va a ser 0.033. Si se fijan, ahí estoy tomando los parámetros de los 30 prototipos en base a la distribución de la velocidad de inyección, que es el paso 3. El paso 4 es ver la otra X, que es la velocidad de presión. Y aquí parece ser que el p-value más alto es la gamma. Ah, no, la log normal. Entonces, la velocidad de inyección, sus parámetros es normal con esos parámetros, 1.07 y 0.03. Y luego para la otra X, que es la presión, sería la log normal en el p-value más alto, 0.075. Estamos hablando de la log normal. Y los parámetros de la log normal sería 5.29.72
O sea, es una log normal. Espero que recuerden el curso de Black, de Green que tomaron, ¿verdad? Estas son pruebas, modelos de distribución diferentes a la normal. Digo, esto como quiera se refuerza en el Black, ¿eh? No, se ve 5.29, el parámetro es 5.29.72, el parámetro de localización. Y luego tenemos el parámetro de variaciones, 0.015. 0.015.01. Fíjense bien cómo aquí estoy haciendo el paso 3, identificando las X de los prototipos, qué distribución tienen y qué parámetros tienen de acuerdo a los 30 datos que corren. Aquí en Minita te da los parámetros y acá me dice el modelo que más ajusta. Ok, ahí ya quedó. Entonces, ahora sí viene la simulación. En el Minitab, ¿sí? En el Minitab, yo le voy a decir aquí en la columna 4 que me dé la velocidad simulada. Ojo, simulada y luego la presión hold simulada. Aquí es donde ya empieza Monte Carlo, porque voy a generar las 100.000 datos, pero en base a estos parámetros. Primero para la X1 y luego para la X2. Entonces, ¿qué le voy a decir al Minitab? Le voy a decir que me haga un random data de la primera distribución, que es una distribución normal. Aquí es donde ya podemos meter los 100.000 datos. No voy a meter 100.000 porque a la hora de hacer el análisis sí se puede tardar mucho el Minitab. Y dependiendo de la computadora, digo, no tengo una computadora mala, pero. Entonces le voy a decir que nada más me genere 5.000 datos y que lo almacene en la velocidad de inyección. Y aquí es donde vienen los parámetros. El parámetro de media es 1.07 y el parámetro de variación es 0.0303. Fíjense bien cómo estoy tomando los parámetros de los prototipos, que fueron 30, y la distribución de los prototipos. Entonces le digo al Minitab, ¿verdad? Ah, no, sería en la velocidad simulada. Perdón. Y vea cómo ahí el Minitab me simula 5.000 datos con esos parámetros. Ahí están los 5.000 datos simulados para la velocidad. Y ahora le digo lo mismo, pero para la presión. Nada más que para la presión, estos son los parámetros. ¿Ve? Los parámetros que. En este caso yo voy a simular 5.29 contra 0.015. ¿Por qué? Porque fue lo que mejor ajustó. Entonces le digo al Minitab que me haga un random data de log normal. Aquí está la log normal. Igual le digo que haga 5.000 datos de una log normal. Y que lo haga en la presión hold simulada. ¿Cuáles son esos parámetros? 5.29, 72 de location. ¿Sí? Y 0.0501 de escala, o sea, de variación. No hay parámetro, tercer parámetro de umbral. Es decir, en este modelo no existe tercer parámetro, solo existen dos. 0.0501 y que lo almacene en presión hold simulada. Y ahí están los 5.000 datos. Fíjense bien cómo ya tengo la simulación de las 5.000 entradas que nunca realicé, las 5.000X, sino que salieron de los prototipos. Ahora sí, nosotros con estas dos entradas vamos a calcular la Y,
que en este caso es el thickness o el espesor. Pero este thickness es calculado. O sea, se va a calcular en base a estas dos columnas. ¿Y qué ecuación voy a meter? Pues la ecuación de transferencia. La ecuación de transferencia sería esta. Entonces yo le tengo que decir al militar, ¿verdad?, que me haga este calculito de la ecuación. Entonces voy a tener que copiar esta fórmula para tenerla. La voy a poner aquí en el Excel. Y aquí yo tengo la ecuación de transferencia. Me voy aquí al militar y en el militar le digo calc. ¿Sí? Me voy al menú calc, calculadora. Y que almacene el resultado en thickness calc. Y aquí voy a poner la ecuación de transferencia. ¿Cuál es la ecuación de transferencia? Menos 0.0554. 0.0554. ¿Sí? Y luego dice más 0.2463. Multiplicado por la velocidad simulada. Fíjense bien cómo estoy usando la columna de la simulación de Monte Carlo, o sea, de las X. Luego, más 0.000620. 0.000602. 120 multiplicado por la presión Hall. O sea, la presión Hall simulada. Y le digo al militar que lo asigne como fórmula. Fíjense bien cómo la Y está calculada por las X y la ecuación de transferencia de la simulación, no de los prototipos. Claro, obviamente, estos parámetros vinieron de los prototipos, con su análisis de qué distribución tiene y qué parámetros. Entonces vean cómo le damos OK. ¿Sí? Y vamos a ver si no me equivoqué. Menos 0.0554 más 0.2463 de la velocidad. Más 0.2463 está bien. Más 0.000 tres ceros, 620 por la presión de inyección. Ahí está. Entonces, fíjense bien cómo ahí ya nosotros tenemos el espesor calculado. Ahí está mi salida. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros aquí ya tenemos 5,000 salidas que nunca fueron creadas. Fueron por prototipos. Entonces, bueno, obviamente ya en base a eso nosotros podemos hacerle la estadística descriptiva a la Y calculada. Vean cómo aquí tengo ya la salida de cómo se comportaría el espesor, inclusive qué tipo de distribución seguiría, una normal, ¿sí?, y cómo serían estos 5,000 datos calculados. Y claro, obviamente podría yo hacer el matrix plot para ver cómo es mi salida calculada de los 5,000 en base a mis X simuladas. ¿Verdad? ¿Cómo se vería? Y si se fijan aquí, de acuerdo al matrix plot, podemos ver que la variable más importante es la velocidad simulada. No es tan importante la presión, aunque bueno, tiene su grado de importancia. Vean cómo es mucho más importante para esta Y el espesor, la velocidad, que la presión. Claro, podemos hacerle un análisis de regresión a este modelo. Thickness calculada con velocidad y presión simulada. Fíjense bien cómo estoy haciendo ya un análisis. ¿Sí? Un análisis de 5,000 datos. Que en teoría lo ideal es que hubiera corrido 100,000.
pero por las cuestiones de que tardaría un poquito en hacerse el cálculo, yo lo hice de 5.000. ¿Sí? Entonces, obviamente la R cuadrada ajustada es 100 porque viene de una fórmula. Pero aquí lo importante es cuál sería la variable más importante. Obviamente, como no hay error porque viene de una fórmula, ¿sí? Pues lo que podemos ver que la variable más importante sería la velocidad, vean el esfuerzo, 0.27 contra la presión, 0.017. No tiene error porque viene de una fórmula, modelo determinístico. Pero aquí lo importante que podemos ver en el análisis es qué variable es más importante y sobre todo cuál es la salida esperada de los 5.000 prototipos, que obviamente nunca existieron. Estas salidas fueron simuladas mediante el modelo de Monte Carlo. Se sabe, muy, muy breve y muy rápido es una explicación de cómo sería la simulación de Monte Carlo. Aquí lo crítico es que identifiquemos una buena ecuación de transferencia y que los parámetros de entrada, ¿verdad?, estén determinados por unos prototipos o una línea base, pues, que hagamos en el proceso. Ya la simulación de 5.000 o 100.000 ya lo haría el paso 3 y 4 de Monte Carlo. Ustedes se preguntarán, ¿qué necesito para crear todos estos pasos? Pues algunas cuestiones muy importantes como la línea base, analizar Y versus X para tener buenas ecuaciones de transferencia, obviamente pruebas de hipótesis y luego las regresiones y los diseños de experimentos, superficie de respuesta. Y luego, y se fijan todo eso, es importante conocerlo y se vea a detalle en el Black Belt para después hacer bien la simulación de Monte Carlo. Se requiere análisis previo de muchas cosas. Claro, obviamente que se ven en el Black Belt. Entonces, esto sería, pues, muy, muy rápido una explicación de qué es la simulación de Monte Carlo. Al final del día es tener cientos de miles, decenas de miles de datos simulados, que obviamente sería imposible que los corrieras. ¿Eh? ¿Para qué? Para ver cómo va a ser tu salida final esperada. Y ese sería el concepto de la simulación de Monte Carlo. Muy rápido, obviamente, pero vean todos los temas previos para poder tener muy buenas bases y realizar la simulación de Monte Carlo. Bueno, pues ya por último, ¿verdad? Aquí está la información, ahí está el código, el personal de Solma, pues los está contactando, ¿verdad? Si quieren mayores informes de este programa Black Belt que se va a impartir, iniciando el 5 de agosto y con las sesiones sábados y domingos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quisieran preguntar o escribir? Con todo gusto. ¿Qué tal, maestro Sam Carlos Zamora? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que me pareció muy interesante y muy didáctica la explicación que nos acaba de dar sobre la simulación del modelo de Monte Carlo. Gracias. El ejemplo está excelente, o sea, está fácil de entender y está fácil también de ver qué tipo de factor nos está influyendo más, ¿verdad? Ahí en el comportamiento de nuestro modelo. Es Y pues correcto. funciona ahí pues correctamente. Si nosotros buscamos la implementación de buscar una ecuación de transferencia para un proceso donde la calidad la tengamos baja o que esté crítica, pues necesitamos conocerlo muy a fondo, ¿verdad? Y necesitamos conocerlo de primera mano para obtener el primer paso, que es la ecuación de transferencia, que yo pienso que es sumamente vital para todos los demás, para todas las demás decisiones que vayamos a considerar en la
los procesos. Es correcto. Tienes que partir de una ecuación confiable que tenga el mínimo de error, que sea una buena predicción, la ecuación de transferencia. Es correcto. Muy bien, pero me pareció excelente la clase, ¿eh? Excelente. Ah, muchas gracias. Digo, es muy rápida porque pues es un webinar, un masterclass, pero básicamente lo que queremos es decirle la utilidad que puede hacer, cómo se hace muy rápido, pero esto ya en el entrenamiento pues se hace a súper detalle, ¿verdad? Eso es lo importante. Que cuando llegamos al modelo de Monte Carlo es porque ustedes ya van a saber analizar causa raíz, Y versus X, y con los diseños de experimentos muchas veces se consigue una ecuación de transferencia más confiable. ¿Verdad? Como todo, ¿verdad? Hay procesos muy complejos que para encontrar una ecuación de transferencia no es como tener una Y y dos X. Puedes tener procesos donde es más complejo encontrar la ecuación de transferencia porque son dos Y y múltiples X. ¿Sí? O tienes una Y y múltiples X. Entonces, de entrada, la ecuación de transferencia es sobre las X vitales, no sobre las triviales. Pero todo eso se ve en el entrenamiento. Ahorita tomé un escenario sencillo. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Ya las cuestiones del curso, las fechas, los pagos y eso lo pueden platicar con la gente de Soma. Aquí, pues básicamente esto sería lo del tema de la simulación de Monte Carlo. ¿De acuerdo? Carlos, buenas noches. Buenas noches. Oye, Omar, ahora sí ya tengo audio, ¿qué tal? Adelante, Omar. Oye, una preguntita nada más. En esta simulación de Monte Carlo, ¿sería apta como para hacer este modelado de nuevos proyectos? Es correcto. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita estamos en nuevos proyectos de inyección de plástico. Entonces, hasta que nos llega prácticamente el molde, entonces nosotros empezamos a hacer pruebas. Pero uh-huh. Ahorita con lo que acabo de ver es, nosotros podría, bueno, más bien yo podría simular, digamos, resultados antes de que llegara el molde, digamos, solamente con parámetros que me pudieran mandar de Japón. Pues si los parámetros los tienen de Japón y es con el molde que están fabricando, pues sí. Pero si el molde no está fabricado, pues a menos que ya tengan un prototipo que sea exactamente. A veces mandan a hacer moldes iguales porque pues se desgastan y todo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, puedes hacerlo en base a los prototipos o los moldes anteriores. Pero sí sería básicamente, digamos, con simulación de Monte Carlo o entraría también alguna otra. Lo que pasa es que la simulación de Monte Carlo es para que, ¿cómo sería tu Y simulada o calculada? Uh-huh. En base a una simulación de las entradas. Entonces, pues sí, puedes hacer para... Esto se usa mucho para diseño de Six Sigma, ¿eh? Design for Six Sigma. Uh-huh. Entonces, sí. Tienes unos moldes que son tus prototipos o fueron tus prototipos en el pasado. Si tú mandas a hacer un molde igual, tú esperarías que el comportamiento más o menos fuera el mismo entre molde y molde, aunque a veces eso no pasa. Hay que ver las cavidades y todo eso. Pero sí, pudieras usar la simulación de Monte Carlo. De hecho, se usa mucho para el diseño esto. Claro, también para los procesos, cómo afectan tus entradas. Pero también la simulación de Monte Carlo es para prototipos y sobre esos prototipos tú vas a crear simulaciones en base a la información que te da el prototipo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, Carlos, y muy buena clase. Ah, muchas gracias. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, muchas gracias por su presencia, ¿verdad? Y pues esperamos verlos pronto. Muchos que tengan muy buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.